Buenas tardes, compañeros. Para aclaración, la convocatoria oficial para nombrar o seleccionar la junta de proponentes se hizo el pasado lunes. Lo que acaba de acontecer hace algunos instantes es una aclaratoria de parte del Poder Judicial en la forma en cómo se elegirá al representante de sociedad civil. Recuerden ustedes que la junta de proponentes la conforman varios sectores de la sociedad, entre ellos, reiteramos, diferentes organizaciones de sociedad civil, quienes tienen que conformarse para elegir a un representante. Lo que aclaró el Poder Judicial es el mecanismo, porque esto ante voces disonantes que se habían manifestado por algunos sectores. Estoy aquí con Melvin Duarte para aclarar esta posición del Poder Judicial. ¿Cuál será el mecanismo bajo el cual se elegirá a esta figura o a este representante de sociedad civil? Sí, buenas tardes, Eduardo, Rosendo y demás compañeros ahí en cabina de HRN y a todo el pueblo hondureño. En efecto, hecha ya esta convocatoria de manera oficial por parte de la presidenta de este poder del Estado en días anteriores, y siendo que en las últimas horas han habido algunos cuestionamientos sobre la participación de la sociedad civil dentro de la junta proponente para la elección de estas nuevas autoridades del Ministerio Público, es de interés de este poder del Estado y sobre todo de la magistrada presidenta dejar muy en claro lo que fue establecido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional CSO 0623 del 2013, donde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció los motivos de inconstitucionalidad presentados en ese momento por varias organizaciones de la sociedad civil, que con toda razón estaban en contra, en el sentido de que solo la Alianza por la Paz y la Justicia participara en representación de la sociedad civil conformando la junta proponente. En ese sentido, la sentencia señaló que el poder legislativo, en su facultad de emitir leyes con absoluto respeto al principio de igualdad, hizo pues la reforma que se venía solicitando, y la Sala de lo Constitucional expulsó de la normativa ese aspecto, señalando que pueden participar todas las organizaciones de sociedad civil que tengan interés en este proceso de elección. Consideró la Sala de lo Constitucional en su momento que era y que violentaba la normativa constitucional el dejar fuera a otros sectores que conforman las organizaciones de la sociedad civil. La Sala concluyó en su momento, al indicar que la parte impugnada de este artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, y que está relacionado con artículos muy importantes como el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 25-26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, era violatorio, y que por lo tanto habían las razones suficientes que daban pues el razonamiento a estas organizaciones de sociedad civil por excluir de la junta proponente a varias organizaciones que forman parte de este tipo de representación, situación que puede ser enmendada con la facultad reglamentaria del Estado tal como se hizo. En ese sentido y en conclusión, la convocatoria realizada por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, estamos en la convicción, este poder del Estado, tanto ella y todo su equipo de trabajo, que cumple los fundamentos y la interpretación conforme lo dio la Sala de lo Constitucional. Y en ese sentido ordena que la misma se haga en forma abierta a todas las organizaciones interesadas en participar, conforme a lo regulado en el artículo 6 de la Ley Especial y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Elección de Magistrados y Magistradas de Corte Suprema de Justicia, que esa es la propuesta que está haciendo prácticamente el Poder Judicial, que para poder solucionar, digamos, ese escollo de la falta de acuerdo entre organizaciones de sociedad civil, se siga el mismo proceso, el Decreto Legislativo 74-2022, proceso que garantizó de forma transparente y democrática la participación de organizaciones de sociedad civil y que fue motivo incluso de opiniones muy positivas de parte de organismos nacionales e internacionales. En conclusión, la posición tanto de la magistrada presidenta como de las demás organizaciones y por supuesto el equipo de trabajo que está echando adelante este proceso
es que debe haber una apertura total a todas las organizaciones de sociedad civil de manera democrática, de manera muy proactiva y participativa, sin excluir a ninguna de ellas. Ahora, tomando en consideración este citado artículo de artículo 6 de la Junta Nominadora, de la Ley Especial de la Junta Nominadora, ¿hay el tiempo oportuno? Porque ahí se establecen plazos necesarios que deberán cumplir las organizaciones de sociedad civil para poder presentar su candidatura. Bueno, cuando se hizo la convocatoria y se dio a conocer de manera pública la misma, se midieron los tiempos con el equipo técnico que está apoyando a la presidenta en eso, y obviamente se dieron los tiempos necesarios para poder cumplir con el plazo del 22 de mayo para hacer las propuestas de parte de las diferentes organizaciones que participan en este proceso. Creemos que aún estamos en el tiempo, dependerá de ese nivel de acuerdo que haya, y para este poder del Estado el mejor camino es utilizar la misma normativa que ha sido utilizada en este proceso anterior, que es el decreto legislativo 74-2022. Sí, le agradecemos la anuencia de Melvin Duarte, portavoz de este poder judicial. Se ha aclarado para integrar la junta de proponentes para elección de fiscal. El poder judicial manifiesta que habrá amplia participación de todos los sectores de sociedad civil. Compañeros, con esta información retorno de inmediato con ustedes a Estudios Centrales de la Tarde. Muy bien, gracias.